Hola, nosotros somos Caballeros Cinco Soles y el día de hoy estamos para otro episodio de Promesas Digitales. El día de hoy estamos con Ismaray Castrejón, ¿cómo estás el día de hoy? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal al a la audiencia que los acompaña, episodio por episodio, capítulo por capítulo, y estoy muy bien, muchísimas gracias aquí Fel Ah, Ismari la encontramos buscando en redes sociales, igual buscando personas que fueran justamente promesas emergentes, que estuvieran eh, dedicando su vida a varios aspectos, que subieran todas estas redes y que tuvieran influencia en varias personas. De hecho, justo con Ismari nos impresionó su carrera de modelo un poco, de la cual vamos a hablar, eh, que también es nutrióloga, que es host de TV, en fin, hace un montón de cosas, ojalá. Eh, esta entrevista muy interesante porque yo estoy muy emocionado para esto. Bien. Ay, sí, muchísimas gracias. Y yo, yo encantada, de verdad, de compartirles un poco para que también seguidores nuevos que, han, que se han integrado a, a mí, así que mejor tu espacio para hacerlo. Perfecto. Y vamos a empezar con una de las preguntas que nos mandaron nuestros seguidores, tus seguidores también. Eh, ¿Desde hace cuánto eres modelo? Pues bueno, yo creo que... Mi primer debut, <laughs> debut fue como a los 14 años. Recuerdo que desde, desde pequeña pues me invitaban a, ¿qué hacer la imagen de, de un estudio de fotografía? ¿Qué modelarme por aquí? Ya sabes, cosas pequeñas con los vecinos o no sé, pero ya como conforme fui creciendo, fui tomando un rumbo un poquito más profesional y bueno, en la actualidad ya... Ya estoy eh, trabajando, mejor dicho, con una agencia eh, sí. muy reconocida incluso en, a nivel eh, del país. Se llama New Icon Models. Y bueno, yo, yo feliz y encantada de estar ahí. Ah, por supuesto, excelente. ¿Y nos puedes decir como en qué momento te diste cuenta que ya querías hacerlo en serio? ¿En qué momento decidiste y cómo lo decidiste? Mira, es que... Yo creo que eso es algo que, que por natural naces queriéndolo. Entonces, yo creo que desde pequeña a mí me, me nació porque me inspiraba a ver qué pasarelas, me inspiraba a ver videos de cómo los modelos se arreglaban o modelos de concursos de belleza, etcétera, ¿no? Entonces, como que esa parte siempre me llamó la atención y fui creciendo y fui creciendo, y pues bueno, yo creo que. Que, este, que también en cierto modo me fui abriendo como que puertitas en ese lado, y, y cuando posaba o cuando alguna sesión, pues por ahí conocidos me decían: Oye, qué bien lo haces, eh, o tienes finta hasta de modelo, oye, ¿por qué no tomas este room un poquito más profesional, etcétera? Y fue hasta los 15 años que dentro de mis regalos de quinceañera, le uh -huh. pedí a mi mamá un curso intensivo de modelaje y actuación en okay. la Ciudad de México, que es también una ciudad que, que emerge tanta modernidad, ¿no? Entonces le, le dije, por favor, llévame a este. Eh, me dijo, ok, te voy a llevar, pero investigame dónde es, tú te encargas de todo eso, nada más a mí me dices eh, la dirección y uh -huh. bueno, el costo. Entonces yo recuerdo que a los 15 años estaba de volada investigando un curso que, que pudiera como todavía eh, no sé cómo explotar esa, esa, esa parte de mí que, que, que quería, que quería hacerlo. Entonces investigué un curso y sí, tal, tal cual, le dije, ¿sabes qué? Ya sé dónde es, eh, dónde quiero, con qué maestra tiene maíz. Y pues bueno, <laughs> mi mamá me lo cumplió, que fue eh, en ese entonces, lo cual le agradezco. Me dijo, sí, ok, vamos a darte este gustito también por, por tu cumpleaños, etc. Y recuerdo que eh, ese curso intensivo duró como un mes y medio. Entonces, okay. llegamos, rentamos y estuvimos un mes y, me, un mes y medio en Ciudad de México y bueno yo me sentía como pez en el agua aprendiendo aquí acá 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 y dije no es que sí esto es lo que quiero y en este medio es en, en el cual yo también quiero crecer y me llamó muchísimo la atención la forma en que ya muchos eh, de mis compañeros que tenía como en, en las clases ya lo hacían de una manera más profesional y dije por qué no o sea también hay que ver como ya hacerlo de una forma mucho más profesional. Claro, sobre todo si te gusta ir agarrándote, ir creciendo. Y en este sentido, sí, men claro. men Ajá. mencionabas que lo veías en la televisión y te encantaba cómo hacían las cosas. Al entrar tú fue distinto, hubo algunas cosas que cambiaron, no era justo como tú lo pensabas desde siempre. No, fíjate que, que sí fue totalmente distinto, porque bueno, nosotros vemos eh, modelos en, en revistas en la televisión eh, etcétera ¿no? pero ya entrar a este mundo es muy distinto en ciertas ocasiones y como muchos modelos de talla internacional lo, lo han dicho es un mundo muy frívolo es un mundo a veces con mucha hipocresía eh, no sé o sea sí, sí a veces es como muy muy este muy estresante pero yo creo que eh, el, la clave es tener un equilibrio, un equilibrio en tus emociones, eh, una mente eh, con, una, con una meta bien establecida hacia dónde quieres ir, con quiénes quieres trabajar, etc. Y sobre todo también los pies sobre la tierra, porque, pues bueno, afortunadamente si te va bien, que padre en ocasiones llega hasta fama con ello. Eh, pero si, si, si no te va bien, pues también, ¿no? Pero siempre con los pies sobre la tierra. Por supuesto. Creo que en ese sentido es algo que mucha gente no ve porque resulta ser un ámbito algo complicado, me parece. Y tu experiencia en general ha sido, bueno, consideras que ha sido una buena experiencia, ha, ha habido cosas que no te han gustado. Y mira, fíjate que, que hay cosas que no me han gustado y hay cosas que, que digo, wow, qué padre y, y qué, qué, este, qué padre que, que lo empecé a trabajar desde hace muchos años, porque yo creo que eh, todo es un trabajo constante y más en este, en este medio donde lo que tú vendes en sí es tu imagen. Entonces, tu estética, tu cuerpo. Es invertir tiempo en el gimnasio, es invertir a lo mejor en suplementos, es invertir en tus comidas, es acoplar tus tiempos con tu vida real, etc. Y bueno, eso me ha encantado porque también me hace sentir muy bien, ¿sabes? El hecho de, de ser saludable o llevar un estilo de vida saludable también me hace sentir, me hace sentir muy, muy bien. Pero también me han gustado, como el hecho de que en, en algunos momentos eh, las personas no valoran todo ese esfuerzo que una modelo hace detrás para poder estar al 100 en una sesión fotográfica, para poder estar al 100 en una pasarela, eh, etcétera, ¿no? Claro. Entonces creo que por ahí eh, falta ese, eh, eh, ese valor que se le puede dar a una persona que en realidad se ha esforzado por tener. Eh, más bien una imagen presentable, ¿no? Por así. Claro, darse cuenta que definitivamente no es sencillo. ¿Y tú crees que ha valido la pena? ¿Para ti ha valido la pena todo este esfuerzo? Sí, claro, totalmente. Créeme y lo volvería a hacer. Yo ya llevo 12 años en el gimnasio. Empecé desde muy chiquita, desde que me empezó a llamar muchísimo la atención esto. Hasta recuerdo el nombre de mi primer coach <laughs> y fue como eso de los 15 años y desde ahí pues me he mantenido y bueno, eh, gracias a Dios eso me ha dado muchísima seguridad con mi, con mi cuerpo, no me disgusta. Entonces creo que, que por esa parte la he empezado a trabajar desde hace muchísimos años atrás, no es algo de la noche a la mañana y, y por lo cual pues en cierta manera me da orgullo. Maravilloso. ¿Y tienes planes, cuáles son tus planes a futuro? ¿Qué es el siguiente evento? ¿Cuáles son tus siguientes metas, objetivos? Mira, tengo por ahí un proyectito okay. eh, muy, muy emocionado, voy a decir, pero involucra... Eh, otros estados de, de la República, eh, por así llamarlo, sí, o sea, independientemente de Guerrero, que es de donde soy, y pues va a estar muy padre. Ya más adelante, yo creo que lo voy a compartir con muchísimo gusto con mis seguidores, con ustedes, eh, si es que nos volvemos Gracias. a ver en la próxima entrevista. Ojalá y sí. Y, y, y pues bueno, más que nada, estoy enfocada ahorita en mis metas personales y en las oportunidades también que, que, que me da la vida, ¿no? Entonces yo estoy feliz. Ok, perfecto. Y hablando de esto, de tus metas personales y todo esto, también me parece, y lo has mencionado, que estás muy metida en ser fitness, en tener este estilo de vida. ¿Nos puedes platicar un poco más de todo esto, de qué es lo que conlleva? Sí, mira, eh, para empezar y como... Varios por ahí ya saben, yo soy nutrióloga de profesión. Okay. Eh, tengo certificaciones en entrenamiento fitness personalizado. Me he basado mucho en, en el lado fitness, se puede decir, de la nutrición. Y bueno, eh, casual, acabo en mi vida diaria. Digo casualmente porque no todos los que son nutriólogos lo hacen o lo adoptan. En este caso, yo sí. Eh, lo he adoptado incluso antes de ser nutrióloga. Entonces, para mí, eh, asesorar a las personas no lo veo como un trabajo, ¿me entiendes? Es uh -huh. como compartirles un poco de mi experiencia, de lo que he visto de los 13, 12 años que llevo en el gimnasio, eh, de los a lo mejor miles de alimentos que he experimentado, etcétera, ¿no? Pero yo creo que eh, llevar. Una vida saludable independientemente de la estética, pues es, es la cultura mexicana. Desafortunadamente, eh, no tiene un balance al 100% de ciertas comidas, y bueno, no por nada también. Es el primer lugar en obesidad y es algo también preocupante. Entonces, eh, yo creo que, que más que nada trato de, de motivar a a mis seguidores a, a que puedan llevar una, una vida saludable, a que se ejerciten, que se levanten de los sillones, que dejen las, las computadoras, los celulares y se pongan a hacer alguna actividad física. De hecho, eh, no sé desde cuándo me han empezado a seguir, pero yo constantemente comparto qué lo que como, recetas, mmm, cuando salgo a, a correr. O cuando estoy en, en mi caminadora, en mi casa, etc. Siempre, siempre con la finalidad, mejor dicho, de, de contagiarlos con esa parte, ¿me entiendes? Claro. Y suele pasar porque luego por ahí me escriben y es como de, ay, ya me dieron ganas de cocinar o de prepararme ese platillo. Se ve súper rico y jamás en la vida pensé que podía hacerlo con soya, ejemplo, uh -huh. ¿no? O ya me dieron ganas de hacerme ese licuado o ese batido saludable y no pensé nunca usar cacao o cosas así entonces uh -huh. eh, es súper padre porque eso yo creo que te hace te hace sentir bien ¿no? como es como que es una doble misión para mí ah, por supuesto ok doble misión como en en qué sentido como personal y con los demás incitarlos a que tengan una vida más saludable ah, eh, eh, bueno se le puede llamar como influencer, no me agrada siente esta palabra, pero este, pues bueno, así lo llaman, uh -huh. y también como nutrióloga. O sea, uh -huh. eh, sí me, me gusta hacer esa, esa parte de que una, una influencer, por así decirlo, uh -huh. eh, enseñe cosas que te puedan servir, ¿sabes? En la vida, no solamente eh, lujos o, o cosas así. Sí. Claro, cosas más banales. ¿Y nos puedes contar un poco por qué no te gusta el término influencer o por qué preferirías usar otro? <laughs> no sé, no sé, no sé, tengo como ahí un problemita con esa palabra, pero uh -huh. ya me catalogaron así, entonces yo creo que me falta darme algo a ese término, pero créanme que no, no. No me agrada al 100%, uh -huh. pero bueno, ahí estoy también y sin querer. <laughs> ok, o ojalá hubiera otro término, tal vez un poco más agradable. Y mencionas que es sin querer, pero ¿cómo empezaste en las redes sociales? ¿Cómo decidiste? Claro, aquí voy a empezar a hablar de fitness, de nutrición, de cosas así. Mira, es que es que fue súper chistoso, porque no fue algo que yo lo planeé. Eh, bueno, todos sabemos que esto de las redes sociales y que, eh, que las historias y que. Instagram y todo eso uh -huh. empezó eh, hace poco, ¿no? Hace eh, unos 3, 4 años, yo creo, por ahí. Eh, pero me, me refiero a manera impresionante, porque, pues bueno, esas aplicaciones ya existían desde hace mucho más. Y bueno, yo me abrí mi cuenta, etcétera. Pero también yo creo que me he dado a conocer, eh, pues aparte por lo que hago, eh, por los certámenes de belleza en los que he estado, eh, porque mucha gente por ahí me comienza a seguir no sé si por curiosidad por no sé pero me ha comenzado Ajá. a seguir eh, igual por, por mis trabajos eh, asesoría nutricional etcétera entonces sin querer mi número de seguidores ha comenzado a crecer y aparte me gusta mucho, sabes, aparte de, de estar frente a la cámara, me gusta mucho tomar muy buenas fotos. Es algo que, que, que me apasiona. Yo veo un, un lugar y, y me lo imagino detrás de un lente y digo, esta es para una foto. Así sea un atardecer, así sea este, no sé, un área donde pueda sacar una buena foto. Uh -huh. Y lo hago. Entonces, ese trabajo eh, lo he estado compartiendo también con mis seguidores. Y por ahí muchos me dicen, wow, es que me encanta tu feed de Instagram porque tienen muy buenas fotos, haces muy buenas fotos. Eh, o sea, eres como el hit. Ajá. O me gusta lo que usaste aquí, acá, acá, acá. Pero es porque de verdad me gusta trabajarlo. Okay. No sé, me, me, me gusta hacer una buena foto y me gusta compartidores material de calidad. Eso sí. <laughs> ok, esto es algo completamente nuevo para mí. Yo no tenía la menor idea que eras eh, fotógrafa. ¿Haces esto igual como profe semi profesionalmente? ¿Cómo empezaste no, no, en la fotografía? No, no. no soy fotógrafa profesional. No, eso okay. sí lo descarto. Pero como que en el transcurso también de, de mi carrera como modelo, como Ajá. que me he podido desarrollar o he podido desarrollar mejor, hecho esa de no, con este, mmm, con estas botas quedaría mejor un ángulo desde abajo, con una luz no sé qué, eh, en este panorama, o cositas así, ¿me entiendes? Claro. Y bueno, afortunadamente me, me han resultado, pero yo no, yo no me, yo no me nombro fotógrafa y, y, y respeto muchísimo a mis, yo sé que también es estudiar bastante sobre ello, pero digo, o sea, me gusta. Mucho la fotografía, y, y bueno, si se da en algún momento, poder estudiarlo también adelante. Maravilloso. Me parece que tu cerebro siempre está corriendo 24-7, tratando de agarrar de todos lados. Es impresionante. Te lo juro que sí, soy así, soy la, soy la mujer más hiperactiva del mundo. Luego llegan amigos y me dicen: A ver, ahora qué traes en la cabeza, por favor, cuéntanos, ¿qué has hecho? ¿O qué vas a hacer? Y yo no les puedo decir, prefiero que se enteren por ahí porque yo sé. Hay que, hay que soltar el proyecto, porque también uh -huh. puedo cambiarlo de un para otro. <laughs> claro, claro. ¿Y cómo encuentras tiempo para todas estas actividades que todavía nos hace falta hablar de muchas más? ¿Cómo encuentras tiempo para todo? Mira, yo creo que se, se el tiempo mmm, es, se basa en la dedicación y en la disciplina. Yo creo que esas son las palabras claves y es en verdad en el querer por ejemplo yo dedico una hora y media y para mí esa hora y media y mi hora mis horas de comida son sagradas entonces yo trato siempre de tener una hora y media libre en mi día o a veces hasta en mi noche para poder eh, ejercitarme y mantener mantenerme o seguir con una rutina uh -huh. y bueno más que nada está en el querer fíjate que hay veces que termino mi día agotadísima uh -huh. y es como de que quiero llegar quiero abrir y lo encuentra ahí así uh -huh. sea chatarra lo que sea pero después digo no o sea voy a hacer como que un pequeño esfuerzo uh -huh. y voy a dar ese extra y me voy a subir una hora, 50 minutos a la caminadora. Más aparte, voy a hacer mi serie con las ligas o pilates, etc. Y ya, después ceno eh, algo ligero y me duermo. Claro. Y creo que cambiar ese chip cuando tu cerebro esa es esa la clave, porque este, esa, esas cosas extras son las que te hacen ser otra persona. Claro, suena. A una forma de ver el mundo como muy única, diría yo, como muy especial, porque te lleva a muchos lados. Y antes de que sigamos hablando de esto, hay algunas eh, preguntas, otras preguntas de los seguidores que no me puedo saltar porque estábamos hablando un poco de fitness. Eh, alguien pregunta: ¿Qué parte del cuerpo es la más difícil de tonificar? No, no escuché bien tu pregunta, se cortó. Ah. No te preocupes, ¿qué parte del cuerpo es la más difícil de tonificar? Yo creo que a mí me ha costado más el abdomen, pero varía muchísimo de cada persona. Eh, no se puede variar desde las piernas, eh, los glúteos, el abdomen, los brazos, etc. Yo creo que varía de... En cada persona, pero en lo personal a mí me ha costado mucho el abdomen. Ok, alguien más nos pregunta: eh, ¿La pandemia complica mucho realizar ejercicio? No, claro que no. No, 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 no. Y eso se lo digo a incluso hasta a mis pacientes que se acercan. Eh, yo creo que siempre está en uno el querer. Uh -huh. Y bueno, hoy en día existe una inmensa cantidad de material eh, en Internet que te puede enseñar ejercicios que puedes hacer con, con objetos que tienes en tu casa, que no tienes que gastar el dinero para tener un gimnasio instalado en tu casa, que no tienes que pagar un gimnasio eh, en el cual eh, te puedes llegar a exponer, eh, etcétera, ¿no? Yo sí era, por ejemplo, mucho de gimnasios, pero a raíz de esto, yo sí quise invertir en lo personal, yo sí quise invertir en una bicicleta estática. Okay. Ya tenía un poquito, eh, pues ahora sí que, que mi espacio de, de, de actividad física. Y bueno, eso no es un pretexto, la pandemia, okay. no nos pongamos ese... Esa venden los ojos, yo creo que el que quiere puede, incluso hasta con una silla de tu comedor. Y sí, o sea, pueden avanzar, no, no, hay que, no hay que trabarnos por eso. Absolutamente. Y ahora que mencionas a tus pacientes y todo eso, vamos a pasar a lo siguiente. ¿Qué haces de tu vida? Nutrióloga, ¿cómo empezaste con eso? Nutrióloga. Yo empecé, bueno, es una, es una profesión que tengo, hice la licenciatura de nutrición okay. en la Universidad de las Américas Puebla. Me mudé para allá, que fueron cinco años, a estudiar y fue una carrera que desde el inicio me llamó muchísimo la atención. Estaban otras opciones como era medicina, ser química bióloga, eh, bioquímica, etcétera, pero al final dije, no nutrición, se me hace muy... Y creo que, eh, eh, sí, de hecho a esa edad, 17, que fue cuando entré a la universidad, yo ya estaba metida como mucho en ese lado eh, del gimnasio, que qué debo comer, qué debo desayunar, pero era una persona pues sin conocimientos de ello, ¿no? Entonces dije, bueno, quizás hasta me pueda servir a mí y, y es una carrera que promete muchísimo en un futuro y, y tal cual. Entonces eh, estudié nutrición, me encantó y ahora yo, yo creo que lo, lo combino perfectamente. Ok, mencionaste que esta carrera tiene como mucha promesa para el futuro. ¿Por qué dices eso? Porque eh, cuando la comencé a estudiar en el 2010, que ya fue hace. 11 años, uh -huh. Ajá, la comencé a estudiar y terminé en el 2015, pues era una carrera nueva. Ya ahorita siento que, que <coughs> hay más profesionistas eh, <coughs> nutriólogos, pero eh, prometedora me refiero al... Pues a la situación en el país, como, como te lo había mencionado, tenemos obesidad, las cifras de, de diabetes e hipertensos son muy altos. Entonces, eh, pues bueno, todas esas enfermedades necesitan un régimen de alimentación para poder eh, llevarlas. Entonces, uh -huh. pues bueno, el, la persona adecuada a, a, a eso es un nutriólogo. Entonces, para mí... Igual se me hace una una, se me hace, se me hizo y se me hará todavía toda una vendedora para, para nuestro país. Por supuesto, considerando eso sí es muy necesario. Y claro, volviendo a esto, ¿ha sido fácil para ti conseguir trabajo? ¿Conseguir clientes? Eh... Al principio sí fue un poco tedioso, porque pues claro que, que nadie, nadie te conoce, ¿no? Nadie uh -huh. sabe de, de, de ti, o a lo mejor no confían en ti al 100% porque te ven súper joven. Yo creo que un profesionista cuando recién se gradúa. <laughs> uh -huh. eh, pero eh, afortunadamente obtuve mi primer trabajo a los meses de, de graduarme. Okay. Y lo he complementado con, con otros más. Y pues bueno, me ha ido muy bien, gracias a Dios. Agradezco eso. Y pues bueno, también disfruto hacerlo. Maravilloso. Como mencionabas, en México es una carrera un tanto desconocida. ¿Nos podrías decir si es complicado en el sentido de tienes que seguir estudiando mucho, leyendo mucho? ¿O es algo que cinco años de carrera, ya con eso tienes lo suficiente para seguir? Lo que siga de tu vida? No, mira, yo creo que eh, todas las profesiones eh, necesitan seguir un estudio constante. Yo no tengo esa mente de conformarme con nada, eh, por lo que puedes ver. Claro. <laughs> Siempre ando así. Entonces, para mí es fundamental seguir estudiando, seguir preparándote, seguir. Eh, haciendo cursos, certificaciones, diplomados, maestrías, hasta doctorados, etcétera Yo por ahí también he hecho varias certificaciones a lo largo de estos, de estos este, años y claro que también busco realizar mi maestría. Y sí, o sea, es un estudio constante. Eso sí lo a asegurar. Okay. ¿De tu maestría en qué te especializarías o cómo se maneja la maestría? En nutrición ¿Pero? deportiva es algo que a mí me, me apasiona mucho y, y me gusta y quiero seguir esa línea. Ah, perfecto. Bien, va a ser un poco un cambio repentino de tema, pero también nos mencionabas o pudimos ver que eres host de televisión, host en general. Eh, cuéntanos un poco más cómo empezó todo esto. Ay, pues mira, de hecho fue hace como unos tres años que estuve en un reality show eh, en TV Azteca Guerrero, que se transmitió ahí. Eh, fue algo chistoso porque en ciertas partes salía una, una periodista a entrevistarnos y lo, los. Los productores o los que estaban a cargo del de reality, me decían, oye, qué padre hablas en, en la cama, qué padre respondes, o ¿qué, cómo, cómo proyectas tus tu respuestas, ¿no? Ante cualquier entrevista. Uh -huh. Yo creo que tienes eh, muy, muy buen talento para ser conductora o para, para ser comunicadora, ¿no? Uh -huh. Entonces yo decía, ¿será? Y como que me ponía a pensar porque no estaba tan. Eh, sumergida en ese, en ese lado eh, y bueno pasó, etcétera vengo a vivir a Iguarrero uh -huh. después de estar viviendo ocho años en, en Puebla siete, ocho años me, me regreso y me contacta un, un productor de, de un programa de, de, de un noticiero que se transmite en línea y pues bueno, lo ven la mayoría de la gente es guerrerense, pero igual lo ven desde Estados Unidos, otros estados de la República. Es un comunicador muy reconocido de igual a eh, guerrero, que, que se llama Julio Palacios Márquez. Le mando un beso y un gran abrazo, porque también ha sido como mi, mi guía en, este, en esta nueva etapa. Uh -huh. Y él me contactó. Porque este, me dijo, oye, ¿sabes qué? Me gusta igual cómo, 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 cómo te expresas en la cámara, cómo hablas, eh, tienes temas interesantes, etcétera, ¿no? Uh -huh. Y veo un buen desenvolvimiento de ti en, en una cámara. ¿Por qué no te vienes con nosotros a conducir este programa que apenas va a un programa de radio? Y cuando lo pasaron a televisión por por internet o, o ajá, sí, online, eh, pues, bueno, me dijo, sí, aparte, pues, serías muy buena imagen para nosotros. Bueno, acepté y estuve trabajando con ellos como un año más o menos. Y ahorita, eh, bueno, por la pandemia se suspendieron eh, un poquito lo que fueron las transmisiones, pero pronto vamos a, a regresar en... en... Perfecto, estaremos al pendiente. Y cuéntanos un poco más del programa, de qué se trata, qué temas tratan, más o menos de qué va. Es un noticiero, es un okay. noticiero donde hablamos al día al día de, de noticias tanto de política, de salud, de educación, eh, sobre todo que abarque la zona norte, uh -huh. igual, a, etcétera. Pero también en ocasiones entrevistamos a, a políticos que se encuentran en otras zonas, en Acapulco o incluso hasta guerrerenses que están trabajando en Ciudad de México, en Estados Unidos. Entrevistamos también a personalidades. Hablamos eh, en ocasiones también de cine, de cultura. Eh, hacemos promoción a los eventos culturales, a nuevas organizaciones, etc. Es más que nada... También un, el, el guerrerense puede, puede expresar, eh, no sé, algún proyecto, eh, alguna idea, etcétera. Ok. Mencionaste que todo esto se detuvo durante la, durante la pandemia. Eh, después, cuando ya todo empiece a regresar poco a poco a la normalidad, ¿vas a regresar con ese proyecto? ¿Tienes alguno otro en mente que nos puedas contar? Mira, de hecho, te voy a confesar algo. Ellos ya regresaron Entonces, a trabajar. Okay. Ellos ya están de nuevo laborando en los programas al día al día. Pero un poquito el tiempo de, de, de apartarme de mi equipo y me han buscado y lo cual agradezco porque eso me hace sentir eh, bien que falto ahí. Claro, sí que <laughs> y, hiciste un buen trabajo. Sí, exacto. Y aparte de lo que te comentaba, fui reconocida el año pasado con, con este... ¿Qué, ¿Qué se puede decir? Galardón, claro, premio. Un, un premio de comunicadora. Entonces, eso también me hizo sentir bastante bien y, y me gusta, pero ahorita quise dejar ese proyecto a un lado porque, igual como te comentaba al inicio, traigo proyectos y por los cuales quisiera invertir al por mayor mi tiempo. Uh -huh. Y sobre todo eh, mi espacio para, para poder darles un, un material muy bonito a mis seguidores porque va por ahí el nuevo proyecto, es más que nada para compartirlo, ¿no? no es algo que se me va a quedar a mí, es para compartirlo y para que también por ahí nueva gente comience a seguirme, podamos ser una familia todavía más grande en Instagram okay. y podamos hacer muchísimas más cosas. Maravilloso, y además me parece como tienes la puerta abierta para cualquier momento, está excelente y ha sido buena. Es decir, ya recibiste un premio. ¿Nos puedes contar más de premio? ¿De qué se trataba? ¿Quién te lo dio? ¿Cómo lo ganaste? Ay, te, no me podrás creer que no recuerdo bien el nombre, pero fue una regidora de aquí, de la ciudad de Iguala, que hizo un desayuno por el Día del Periodista. Entonces fui invitada y bueno, a todas nos dio un premio el, del periodista o del comunicólogo, no recuerdo muy bien, okay. y pues bueno, ahí me dio mi, mi premio por, por este, los meses que he estado eh, conduciendo el programa con Julio Palacios Márquez. Perfecto. También nuestros seguidores nos preguntaron... De este aspecto de tu vida y preguntan: ¿qué es lo más complicado de ser host? Ah, yo creo que a veces cuando la mente se te queda en blanco <laughs> y okay. es como debes de contestar o debes de decir algo donde a lo mejor la gente que te está viendo no se dé cuenta que, que te quedaste en blanco o. Igual pasa con. Y ya no tienes como una pregunta extra, ¿no? Y dices, ay, ¿qué otra cosa le puedo preguntar? Y te la sacas por ahí de la manga. Y bueno, tú más que nadie sabe, ¿no? Ya hago el esfuerzo, llevo muy poco tiempo haciendo esto y esto me lleva a preguntarte, especialmente para mí y para nosotros que estamos haciendo entrevistas, ¿qué haces? ¿Qué haces en esos momentos? Pues yo creo que también se trata de improvisar. O sea, es la. Claro, improvisar, improvisar, improvisar. Y más en este son transmisiones en vivo. Entonces ahí no es grabación, no es edición, no es equivocate y lo, lo recortamos o lo editamos. ¿Me entiendes? Claro. Es como de aviéntate y pues bueno, haz las preguntas que tengas que hacer. Si te equivocas, pues a lo mejor fin que no sabías eso, etcétera. Uh -huh. y dale y dale y dale y dale hasta que pues todo se vea fluido y natural sobre todo claro, sacarlo adelante y ahora que mencionas esto, recordando un poco tu carrera de modelaje, ¿cómo manejas los nervios? porque tú estás o has estado todo el tiempo enfrente de un público frente de una cámara eh, haciendo contenido para los demás ¿cómo manejas los nervios de hacer todo esto? yo creo que ya los nervios no existen en mí <laughs> ok para empezar, eso ya el, el pánico escénico, incluso también que le llaman por ahí, no existe en mí. Y gracias a Dios lo perdí. Y bueno, también lo he perdido bastante bien porque se me pasó decirte de esa fray que tuve en mi etapa de universitaria. Pero estuve en un grupo eh, cultural llamado de, de folclore pero también aparte de folklore combinábamos actuación entonces hacíamos año con año una gala espectacular en la universidad Ajá. y no bueno, eso llevaba unas obras de teatro impresionantes vestuarios escenografía etc eh, venta de tickets llegaban Ajá. las personas y ahí en, en el en el teatro. yo creo que eso me quitó los, los nervios, los nervios tanto de, de estar frente a la cámara como de, de frente a un público. Incluso eh, estar frente a un público y hacer algo que me apasiona uh -huh. me hace hasta llorar. Y eso es súper raro, pero es cierto. En muchas presentaciones terminaba llorando, porque no sé qué pasaba en mí, pero yo creo que las acciones se me mezclaban. Y veía que todo iba bien, y veía que les pena, y empezaba a llorar. Yo decía, contrólate, por favor. Pero sí, y bueno, desde ahí yo creo que el pánico escénico lo perdí, y diario, o, o bueno, trato de ser constante pues le subo contenidos a mis seguidores, interactúo con ellos, etc. Entonces también como que esa parte eh, me ha ayudado bastante. Claro, ya se vuelve natural. ¿Y también actriz? Entonces. Fíjate que no, pero me llama muchísimo la atención la actuación. Ok. ¿Y entonces si tuvieras la oportunidad en dado caso, lo intentarías? Sí, claro. <laughs> ok, creo que ya fue una pregunta no, tonta. O sea... Sí, sí, sí. Creo, creo que fue una pregunta tonta. Ya después de toda esta entrevista, creo que preguntarte si lo intentarías o no, ya definitivamente sí. Y tema, <laughs> a, a todo lo demás que haces en tu vida, eh, cuéntanos de Adopta No Compres. que es todo este proyecto que tienes? Ay, sí, sí, sí. Qué bueno que tocamos ese, ese tema. Pero Adoptan o Compres surgió incluso en los días de cuarentena, en los primeros días o meses de pandemia, se puede decir, como mayo, junio, eh, a raíz de que eh, fue muy chistoso también en la forma en cómo surgió, cómo se me ocurrió fundar esta organización, pero fue por, porque se me acercaban a a pedirme ayuda para dar en adopción a tal perrito que habían rescatado eh, a dar en adopción a, a cachorritos que había tenido a lo mejor su perro, pero que querían asegurarse de dejarlos en buenas manos uh -huh. eh, a cachorritos que, o a perros que habían sido maltratados que también lo habían rescatado pero querían eh, brindarles una segunda oportunidad con una familia, etc. Uh -huh. Entonces eh, a mí siempre me, me han encantado los, los animales y decir eso o no, yo, yo comparto igual en mis redes sociales noticias de, de, de leyes que se han postulado para evitar el maltrato, etcétera, ¿no? Mm. Todo a favor de ellos. Entonces yo empecé a compartir, a ayudarlos, y se daba la casualidad que los animales que yo compartía o me dedicaba eh, a hacerle publicidad, por así decirle, uh -huh. para que llegara a buenas manos, los adoptaban. Enorme, porque digo, wow, eh, puedo ser un vínculo para un animalito que puede eh, encontrar una familia y que no puede terminar en la calle en pésimas condiciones, abandonado o atropellado o maltratado. Entonces dije... Pues bueno, ¿por qué no fundar una organización civil y, e invitar a mis contactos que yo ya he identificado que tenían esos, eh, esos mismos intereses con los animales, uh -huh. eh, a que se unieran conmigo y fundar esta organización civil eh, y darla a conocer para que también muchísimas más personas pudieran acercarse a nosotros y pudieran eh, pedirnos ayuda, pero ya de una forma un poquito más concreta. Y de ahí es donde nace, adopta, no compres. Ok, una historia muy curiosa. Eh, me llevo a preguntarte: ¿habías tenido alguna experiencia antes de, no sé, ayudar a personas a que sus, los animales encontraran algún hogar? ¿O por qué iban a ti las personas a que les ayudaras? Ismari, ¿sigues ahí? Ah, creo que ya volviste. ¿Hola? ¿Ismari? Espérame tantito, porque creo no, que respuesta. estoy teniendo un problemita. Sí, por un momento te perdí. No te preocupes. Muy bien, es una historia muy curiosa cómo empezó este proyecto, y veo a preguntarte: ¿habías tenido experiencia antes ayudando a que los animales encontraran un hogar? o por qué la gente iba a ti a que les ayudaras? Eh, yo creo que porque veían que amaba mucho ese rollo de los animales, amaba mucho eh, el hecho de respetar una vida animal, el hecho de, de promover una adopción responsable, realmente responsable, en que, en, que, en que se fomentara más que nada esa cultura animal. Ha sido como que una misión, que como ser humano, no... no esa voz de ciertas, de, 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 de esos animalitos, y, y bueno, es algo que la verdad lo hago con todo el corazón de del mundo sin recibir ningún pago, nada, nada, nada. Y bueno, yo creo que la, las personas que me siguen o que, o que ven, que me, que ven mi, mis actividades día a día eh, se, con, se conectan o, o quizá piensan, oye, ¿sabes qué? Se ve que le encantan los animales, le voy a pedir de favor que me ayude a promover un perrito que, que rescate, etc. Y la verdad, yo siempre les digo que sí a ello. Para publicidad con animales, nunca digo que no, porque creo que, que es algo que, que me gusta y sin, y sin pensarlo, me encanta ayudar en ese lado. Ok, ¿y cómo ha avanzado el proyecto? ¿Ha ido bien, más o menos? Sí, ha ido bien. Eh, igual muchas personas y siguen escribiéndome cuando tienen. Pues perritos que dan en adopción y que no quieren dejarlos a la y se va. Eh, casos así de, de rescate igual animal un poquito tristes, pero pues bueno, hemos, hemos podido actuar con, con ello y posteriormente dar, dar en adopción a los, a los cachorritos o a los perritos o gatos que, que también nos han llegado. Uh -huh. Y pues bueno, más que nada. La, mi tirada o mi, mi visión a futuro con este proyecto es incluso crear un albergue un albergue uh -huh. que, que pueda sostener a estas eh, a estos seres rescatados que bueno luego uno dice y dónde lo llevo para su recuperación o dónde va a poder estar eh, porque ya tengo muchos animales en mi casa porque no me van a dejar llegar con este perro de la noche a la mañana etcétera no y creo que un albergue sería de gran utilidad entonces es algo que, que a futuro, claro, que lo, ten, lo tengo en cuenta para esta organización. Maravilloso. ¿Y ahorita cómo funcionan? Sí, ¿Cómo funcionan? ¿Ustedes nada más reciben el mensaje de alguien de ah, quiero que mi perro consiga un mejor hogar y ustedes conectan a esa persona con otra o tienen un lugar donde llegan el perro, queda ahí unos días y después ya llega un... Mira, en ocasiones tenemos voluntarios que les dan un... Eh, hogar temporal se le llama es decir que lo tienen en su casa bajo, bajo buenas condiciones si necesita eh, o si está se le está administrando medicina y de que terminen cierto tratamiento dependiendo de, de, de qué es lo que necesite cierto animalito no ya que esté en su en su recuperación al 100 ya se promueve eh, mediante eh, fotografías o video, eh, el animalito, pero aquí la diferencia es que nosotros tratamos de cuidar esa parte, que, que el animalito pueda llegar a manos de familias que realmente sean responsables, okay. que, que no solamente lo hayan, pedido, se hayan contactado con nosotros porque está bonito y porque lo quiero de regalo. O sea, no son familias que de verdad nos consta que, le, que les van a poder dar una vida buena y sobre todo digna, ¿no? Digna me refiero no a lujos para, para un animal, sino que fuera de un maltrato, ¿no? Y que también eh, sea eh, consciente esa persona de que va a tener una responsabilidad también en es, sus manos. Que es una vida en sus manos. ¿Y cómo se aseguran que estas familias sean un buen candidato? Sí, mira, para empezar nosotros pedimos normalmente fotos del espacio de donde van a tener el animal, porque okay. pedimos también que tengan un espacio pues bueno para, pues, para tener al animalito, ¿no? Como segunda también eh, pues les, les explicamos que, que queremos que quede en buenas manos, que estamos en contra de, de todo maltrato animal. Que el, y sobre todo también del abandono, eso sí se me pasaba recalcar, pero es algo muy importante. Pues uh -huh. que lo adoptan y de cachorro se vuelve adulto, ya después la gente, Ay, pues ya no me gusta y lo saco a la calle y uh -huh. se limpia las manos y listo, ¿no? Entonces, no, también es de fomentar esa cultura animal con la familia que lo va a adoptar. Y bueno, después de la adopción y después de pedirles también. Ciertos requisitos como identificación, etcétera, eh, vamos o tratamos de darles un seguimiento después, posterior al mes, a los meses, de cómo va, el perrito ¿no se ha adaptado, no se ha adaptado, eh, etcétera. Y pues bueno, afortunadamente, la, la, las personas que han llegado a, a trabajar con nosotros eh, en, en la adopción, nos han resultado bastante buenas como como este familias para adoptar a, a los animales y no hemos tenido ningún problemita al contrario luego nos llegan ahí este fotos de ay mira este Nala ya está super grande y uh -huh. está feliz y no sé qué y mi sobrinito la quiere bla 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 y le compré esto y super emocionada no uh -huh. entonces eso eso te hace sentir increíble como como voluntario y, eh, bueno, como fundadora de la organización también me hace sentir increíble. Claro, un proyecto que está verdaderamente salvando vidas. Y vamos a cambiar un poco sí. a, a un tema más personal, algo que me mencionabas antes de que empezáramos la entrevista: el tema de viajes. Me contaste que te encantaba viajar. ¿Cómo, cómo viajas o cómo decides a qué lugares ir? ¿Cómo es todo este proceso? Mira, yo creo que todo este rollo igual empezó hace como unos tres años, tres años y cacho, eh, a raíz de una depresión. <laughs> es súper sí. raro, pero sí. Fue a, a raíz de una depresión no amorosa, lo aclaro, eh, pero fue a, a raíz de una, de una depresión y surgió un viaje, mmm, bueno, de cero afortunadamente porque, pues bueno, mi abuelita vivía allá, etcétera en Estados Unidos pero, pues bueno, no se compara viajar desde chiquita a cuando tú ya lo haces por tu cuenta propia y estás como más consciente a dónde va y tienes como otra mentalidad, ¿me entiendes? No. y eso surgió hace como tres años y medio te, te comentaba por una depresión eh, unas amigas me invitan a, a viajar al extranjero, se lo comento a, a mis papás, para ese entonces todavía no tenía ingresos tan sólidos como los tengo ahora uh -huh. y en esa ocasión eh, viaje, porque fue así como de, si sí, sabes que lo necesitas, necesitas salir de este mundo ahorita, necesitas eh, reiniciarte, necesitas ver otro ambiente, uh -huh. eh, vete, acepta eh, eh, pues el viaje. Los días, y bueno, eh, lo acepté, viajé y, y fue increíble. Y yo creo que a partir de ahí, como que empezó una adicción extraña en mí Ajá. de querer estar conociendo nuevas culturas, nuevos lugares y, y documentarlo, documentarlo, compartirlo con. En mi Instagram, yo creo que también por eso fue creciendo mucho mi Instagram, porque lo compartía lugares, este, muy este, con, con historia, eh, lugares extraños, etc. Okay. Y pues bueno, eso creo que les ha llamado también mucho la atención, de que, ay, guau, wow, qué padre estás aquí, qué padre estás acá, ay, qué padre, ¿a poco pudiste entrar aquí? Guau, wow, yo, yo quiero niños llegar acá y acá entonces eso eso también como que me ha alentado eh, a seguir compartiendo pues de mis viajes y pues bueno eh, año con año también trato de me hace hace poco me me mentalicé con una frase de de conocer mínimo una vez al año un lugar nuevo al que nunca he estado y lo he hecho. Entonces, por ahí voy bien. Ajá. No sé, para mí un viaje es una inversión, no es, ni un, no es un gasto, es una inversión, porque vuelves con una, una energía increíble, vuelves renovada, vuelves emocionada y te reinicia, o al menos a mí viajar me reinicia y es como la mejor terapia que me puedo autoregalar hoy en día y, y me encanta. Perfecto, todas experiencias maravillosas. ¿Y a qué y a cuáles lugares has ido? Ah, te digo, a los meses de, de nacida, al año uh -huh. viajé a Estados Unidos, Houston, Houston, Texas. Desde peña mis padres ya me traían de acá para allá. Entonces okay. tuve mi visa muy chiquita. Uh -huh. Ahí tengo mi visa y todo, de bebé. Ya después fui creciendo, etcétera, y eh, por el grupo que te comenté al inicio con el que estaba eh, en mi universidad haciendo folclore mexicano, ¿te acuerdas que te lo comenté? Sí. sí, por supuesto. Ok. Bueno, con él, viajé a México, a Quito, Ecuador, en el 2012. Ok. Entonces, estando en Ecuador, hicimos presentaciones de... De ballet folclórico mexicano, eh, de bailes, etc. Y fue como mi primera experiencia también un poquito más grande, te digo, más consciente. No se compara con el primer viaje que hice de bebé, que ni siquiera me acuerdo. Sí, claro. Y este, después de ahí siguió sí, eh, Colombia, ya recorrí como cuatro o seis ciudades. Eh, después de Colombia eh, me fui a Nueva York una semana. Eh, después estuve en, ay, ¿en, dónde, en, dónde? en Las Vegas también. O, han sido como tanto cercanos como lejanos. Y el año pasado quise aventurarme a pasar año nuevo en, en Canadá, igual. Fui a ciudades muy bonitas de Canadá, que, que es el país que más me ha enamorado hasta el momento. este Igual eh, regresé por Estados Unidos, etcétera, pero ay, tengo más más este, países, pero te lo juro que se me fue. Y bueno, este año yo creo que, que toca Europa. Europa. Ok, ¿qué te gustaría vivir? Y un poquito de África, porque muero por conocer África. Ah, interesante. ¿Cuáles países te gustaría conocer? Me gusta. Hay todos los que pueda. <laughs> ok, perfecto. Sí, parece? yo creo que. Ajá. Yo creo que no, no es como algo que. limitante que, o un límite que me pueda poner. Y bueno, por ahí. De esos viajes, como igual te platicaba, va uh -huh. a surgir un proyecto que seguro les va a interesar por ahí, porque voy a empezar a documentarlo de una forma un poquito más profesional. Uh -huh. Y pues bueno, compart para... para compartores, en otras, en otras plataformas, aparte de Instagram, quizá nos vayamos un poquito más a YouTube, etc. ¿Nos puedes contar un poquito más de ese proyecto? Si tienes ya algo planeado, ya tienes, no sé, preparado, listo para hacer el primer video, si va a ser después. Eh, no, yo creo que eh, apenas se está como armando, uh -huh. se están poniendo como que muchas ideas, está como la lluvia de ideas, pero va eh, a ser un proyecto muy interesante porque va a combinar muchos temas que... Hoy en día, a, a muchas personas que, que me siguen, tanto hombres como mujeres, les interesa. Aparte de, de combinar a lo mejor lo, las escapadas o los viajes que, que hago, va a ir de, de la vida fitness, de alimentación, eh, de rutinas de ejercicio, etc. Entonces, va a ir como un poco de todo. Y vaya que hay muchas cosas en tu vida. Que agregar a ese proyecto bueno eso sí. ha sido todo por ahora ha sido un placer ha sido una entrevista muy divertida muchísimas gracias y hay muchísimas gracias a ustedes por darme el espacio el tiempo y sobre todo invitarme ha sido todo un placer dónde y cómo te pueden encontrar en las redes sociales sí por favor síganme en mi Instagram, que es donde estoy más activa que en páginas de Facebook. Facebook, en Instagram estoy al 100. Okay. Es Isma, C -S -O, oficial, uh -huh. Y listo. Perfecto. Maravilloso. Bien, nosotros somos Caballeros Cinco Soles. Nos pueden encontrar en YouTube, Instagram, TikTok y Facebook como Caballeros Cinco Soles, 5 con número. Eso ha sido todo por ahora. Muchísimas gracias, Ismael. Ay, muchísimas gracias a ti. Vale, ojalá nos podamos ver. Ah, sí. Pronto. Hasta luego. Bye.